reunião ia começar às 6 horas, mas eu fui orientado a chegar às 7:30, quando já estaria escuro. Desci do táxi uns 3 quarteirões antes, identifiquei o prédio de longe pela enorme caixa d'água no terraço, que foi a referência que me deram, e não esperei pelo elevador. Tudo para não chamar a atenção, evitando problemas para os meus anfitriões. 14 lances de escada depois, pingando de suor, eu era o único jornalista com o privilégio de documentar o nascimento de uma ideia, talvez, revolucionária. Uma hora e meia semanal, 12 classes. Eu fui convidado para presenciar os preparativos da Academia Blog, um curso informal ministrado por alguns dos principais blogueiros da ilha. Hay que decir que las autoridades cubanas, en su afán educativo, han creado espacios para enseñar a la gente a manejarse en los términos de la tecnología de la computación. Así que las personas aprenden algo de Windows, de Excel, de Photoshop, de esos programas, pero en ningún lugar enseñan cómo abrir una página web o cómo tener un blog. Y eso lo estamos supliendo nosotros al nivel no institucional, sino individual, de sociedad civil alternativa. Y hemos tomado la decisión, mi esposa Giovanni Sánchez y otro grupo de personas que tenemos alguna experiencia en estos temas, de abrir una academia blog con la intención de difundir los conocimientos imprescindibles para que cada persona pueda tenga la capacidad de hacer un blog. Le decimos a la gente, toma tus alas aquí. Y si la gente vuela o no vuela, si vuela en una u otra dirección o a determinada altura, es un asunto de cada cual. Señora, voy a mandar ahora mismo un tuiteo para que se publique. Porque aunque ustedes no lo crean, esto que yo voy a dar enter aquí, aunque muchos no lo crean, va a salir inmediatamente publicado en internet. No, yo voy a ver si estamos en el itinerario de los bloggers analizando los programas de estudios de la futura academia. A más famosa blogueira cubana es Giovanni Sánchez. Em 2008, ela foi apontada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time. Seu blog, chamado de Geração Y, chega a receber 4 milhões de visitas por mês. Agregarlo. Señores, el último día que estuvimos aquí, que se rompieron todos los móviles, hasta el otro día aquí no hubo señal. No, y mi hermana... Y el nombre de Generación Y lo tomé especialmente pensando en todo ese grupo de personas que hoy tienen en Cuba entre 25 y 40 años y que tenemos nombres un tanto exóticos que comienzan con Y. ¿Por qué? Bueno, quizás nuestros padres estuvieron buscando lo diferente, lo que se escapaba al pequeño círculo de lo racionado y de lo normado. Nací en un momento en que prácticamente todo lo que podían tener los cubanos se obtenía por el mercado racionado. Sin embargo, había una gran libertad para ponerle nombres a los hijos. De ahí que nuestros padres se explayaran en colgarnos estas combinaciones tan simpáticas como Joandri, Yunieski, Yusimi y Jordanka también. Y bueno, también es una generación que ha podido influir muy poco en el destino de su país, que debió haber sido el hombre nuevo y que prácticamente ahora comprueba que ese país que le prometieron cuando niños no existe. Por terem nascido nos anos 70 e 80, os cubanos da chamada geração Y cresceram em meio a uma crise profunda do regime socialista. Foi o período de decadência da União Soviética, principal aliada política e econômica do governo de Fidel Castro. Esse processo culminou com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o desmembramento das repúblicas soviéticas nos anos seguintes. Os primeiros anos da década de 90 foram duríssimos para os cubanos. Quando comecei, não tinha uma computadora própria. Unos meses después ya de escribir a mano y pedirle a amigos que me prestaran sus laptops para escribir, pues logré comprar una pequeña laptop Mercado Negro, que tuve que reconstruir mucho porque estaba totalmente deshecha. Era un verdadero Frankenstein, ¿no? Piezas de aquí y de allá. También cuando comencé, por ejemplo, los cubanos no podíamos acceder a los sitios públicos de internet, hoteles, por ejemplo, donde hay conexiones de internet. En ese momento yo me hacía pasar por turista, hablo un poco de alemán, por tanto llegaba
a los lobbies de los hoteles, hablaba algunas palabras en alemán y podía comprar una tarjeta de conexión. Solo así pude comenzar el blog. Un año después de eso, Raúl Castro levantó la prohibición sobre la entrada a los hoteles y ahora mismo pues entro bastante públicamente sin esconderme, no tengo nada que ocultar. Me encantaría que los cubanos pudiéramos tener una conexión doméstica, pero lamentablemente no tenemos una oficina donde ir para contratar una cuenta de internet en casa. El viernes empiezo yo y sigue Miriam. Termina Claudia. Y después Claudia. Para usar livremente a internet, em Cuba, é preciso conseguir uma autorização especial que normalmente só é dada a estrangeiros, diplomatas e pesquisadores. Alguns internautas cubanos recorrem, então, aos raríssimos cybercafés de Havana ou a conexões ilegais. A primeira coisa que as pessoas vão ver, e então eu quero que tenha claro que eu quero que seja o que representa meu blog, não? Me hable um pouco agora de tu blog. ¿Qué haces? Las temáticas de tu blog. En mi blog yo generalmente hablo de mi realidad, la que vivo todos los días, ¿no? Un poco las cosas que me pasan, sobre todo lo mal que me siento a veces luchando contra la burocracia diaria en las calles. Un seguidor del blog se convierte en un seguidor de Facebook, en un seguidor de Twitter y en un seguidor de cuantas redes sociales usted tenga, ¿no? Y eso es bueno porque amplía la red. Es difícil hacer un blog más crítico acá en Cuba, con la vigilancia, con la censura. ¿Cómo funciona? Difícil es hacer un blog, yo creo que no tanto que sea crítico, ¿no? Sino porque, bueno, no hay acceso a internet y a eso lo hace muy difícil. Entonces siempre hay que estar buscando una forma alternativa de acceder a la red. A veces se logra, a veces no, cuesta caro. Cuando la gente que te ayuda a acceder a la red está bajo riesgo un día de estar en el mismo peligro que tú, ¿no? Porque al final el blog lo llevo yo, pero si hay alguna persona que me ha facilitado la conexión a internet, me ha dejado ir a su casa, eso implica un peligro para ella. Y la censura, a la vez que accedes a la red, sí hay sitios bloqueados, pero lo más difícil de prohibir es algo dentro de internet, porque por cada sitio bloqueado hay un millón de proxies que lo abren. Y entonces, bueno, a través de proxies yo accedo generalmente a todos los sitios a los que quiero entrar. Na linguagem da computação, proxy é uma espécie de intermediário no acesso a páginas da internet. No lugar de acessar diretamente o computador onde um determinado site está hospedado, o internauta pode visualizar esse mesmo site se conectando a outros computadores, os proxies, capazes de retransmitir a informação. Internauta, por exemplo, há paneo sobre os sítios de armazenamento e as galerias virtuales que há na internet. E a autorização que ele lhe ha dado. Estou falando, por exemplo, de Flip, de sítios que se podem usar para subir la foto para darle a la licencia a la foto, por ejemplo, una licencia, ¿cómo se llama esta? Creative Commons, que tú la pones abierta, entonces todo el mundo puede usarla, o la pones con determinado grado de restricciones. Eso me gustaría porque me doy cuenta que tenemos las fotos en nuestros blogs, pero solamente allí. Y quizás, por ejemplo, uno podría decir, vamos a hacer una galería de fotos virtuales de blogs cubanos. Entonces todo eso se pone en otro lugar además. Se organiza por categoría según el blog y se puede aumentar mucho el efecto de la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué te parece eso, Orlando? Porque ¿qué formato tú? ¿Qué servicio tú? No, es Flickr básicamente, ¿no? Bastante primario, tendría que como que explorar un poquitico también. Mira, dentro del portal Voces Cubanas hay una serie de blogs alojados de diferentes temas, periodismo, viajes, espeleología. Ahí está alojado un fotoblog que se llama Boring Home Utopics. Es un blog bilingüe que administro yo, donde básicamente subo el material fotográfico que yo hago. Fotos de arte, fotos con modelo, fotos urbanas, fotos casuísticas, fotos del día. O sea, yo subo mucho, mucho material y también pequeños videoclips que armo con mis propias fotos. Pero tiene una cosa muy peculiar, Boring Home Utopics, que es lo que llamo cartas o letters, porque es un blog bilingüe, lo publico indistintamente en español y en inglés. Que es que cuando los lectores del blog, las personas que usualmente son los comentaristas del blog,
desean ver una zona específica de la ciudad, una esquina que recuerden por algún motivo entrañable, incluso la casa donde nacieron, son personas que están en el exilio cubano, que a veces llevan hasta 30 años sin haber regresado a Cuba, pues sencillamente me lo pueden pedir a través de un correo electrónico, a través de un comentario. Mira, quiero ver exactamente la esquina de Velasco y Neptuno, como ha sido el caso. Entonces yo, pues, tan rápido como puedo me movilizo, porque ya tengo una lista, una cola de diferentes fotos y de diferentes pedidos, y bueno, pues voy al lugar y trato de hacerle como un estudio fotográfico del lugar que me han pedido, desde diferentes ángulos, a diferentes horas del día, y de alguna forma me convierto en los ojos de esas personas, de esos cubanos básicamente, que radican por todas partes del mundo y que han perdido la visualidad de su ciudad. Cuando tú vas a ver el mapa de visitantes de mi blog, bueno, Estados Unidos es un gran foco de visitantes, España también, y a partir de ahí se disemina, ¿no? Canadá, México, toda América Latina, todo Chile, y también incluso países muy raros, impensables, ¿no? Como Israel, como India, como Japón, como Australia, o sea, países incluso donde hay una barrera lingüística, porque evidentemente lo que importa en Bowling Hall Utopia es la visualidad de una ciudad en ruinas, pero también una ciudad glamorosa, porque yo hago fotos también de los modernos hoteles, de los modernos barrios de la ciudad y también, por supuesto, de la humanidad de la ciudad, las personas, cómo lucen, cómo miran, qué han perdido en el brillo, en la mirada o qué han recuperado. O sea, a veces me dicen qué lindas se ven las personas en esa foto, qué hermosas muchachas, qué hermosos niños. Y otras veces, bueno, pues es lo contrario, no, me dicen qué tristeza, ¿no? Ver a ese señor tan viejito todavía vendiendo periódicos. O sea, es la manera de devolverle a Cuba a esas personas que de alguna manera por impedimentos legales o porque allá emigraron hace muchos años ya no van a vivir seguramente definitivamente en Cuba, ¿no? Aun cuando puedan, como que ya han hecho una segunda vida en el exilio, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues el blog les devuelve eso y tiene una función muy linda y muy entrañable, ¿no? A partir de la nostalgia, reconstruir la ciudad perdida por una gran parte, ¿no?, del exilio cubano. Las cosas se están abriendo, pero no porque haya un proceso de apertura. Antes los cubanos necesitaban de que una estación de radio prestara los micrófonos, que un canal de televisión pusiera las cámaras o que un periódico difundiera los textos de una persona en su papel. Hoy ya no es así. Gracias a Internet, una persona individual puede colocar allá arriba, no donde están los dioses, sino donde están los satélites, sus informaciones. Y esas pueden ser difundidas por todo el mundo. Y ha sido justamente la modificación de la base material del ejercicio del derecho a información lo que ha cambiado. La voluntad política no se ha modificado. Así que cuando se hablan de los cambios que han permitido esta libertad de expresión, esos cambios se deben a que la gente en Cuba está usando esas nuevas herramientas y ha empujado con su voluntad individual los muros de la represión. Pero no ha habido ni una sola señal de parte de las autoridades que exista la voluntad política de que los cubanos podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. ¿Alguna opinión, alguna queja, duda, propuesta? Lo completo. Sí, a mí me parece bien. Esa última parte del libro, yo no había visto esa parte del índice, pero hay cosas que me interesan muchísimo. Sí. Dice, microblog, el mundo en 140 caracteres, sí, entonces, y otro formato emergente. Experimentos periodísticos con Twitter, ese estoy muy interesada. Pero eso decía que yo, la manera que íbamos a Twitter era diferente a como... Y pautas de reacción para Twitter, me encantaría leérmelo, sí, porque cómo van a hacer, ¿no?, pautas de reacción en 140 ¿cómo caracteres. ¿Cómo van a hacer eso aquí en clase? Bueno, en lo que... Eu vim a Cuba em outubro de 2009, numa expectativa enorme por vários motivos, inclusive para conversar com Yoani Sanches. E cá estou, no apartamento dela, no 14º andar de um edifício enorme em Havana, bem simples, para falar de Cuba, de América Latina e de tudo mais que nos ocorrer. Deu para entender? Compreendiste? Como? Sim. Totalmente. Totalmente. ¿Está tu libro en portugués? ¿Está allá? Sí. ¿Puede mostrarnos? Este libro me llegó hace unos días.
estoy muy feliz, la edición me gusta mucho. Y es el primer. De Cuba, con cariño. Com carinho. Ah, você fala português. Não. Quisiera, quisiera. Não, você falou agora com carinho, sem sotaque, sem acento. Ah, sim? Sim, com Ay, carinho. Sim. Bueno, pues este es mi libro que estoy muy feliz. No he podido ir a presentarlo, pero no importa. Sí. Lo estoy disfrutando igual. Iba a ser mi próxima pregunta. Sí, claro, tenías la invitación para ir, pero yo estoy acompañando esta historia ahora aquí en La Habana y no tienes el permiso para salir del país, ¿sí? Exactamente. Bueno, los cubanos somos como niños pequeños. Necesitamos la autorización de papá. Un papá autoritario, estricto, bastante controlador sobre nuestras vidas para salir de casa, ¿no? Y bueno, pues la niña inquieta, atrevida, un poco indisciplinada, que es Giovanni Sánchez, no se ha portado bien. Ha escrito un blog, ha dejado correr sus críticas, ha dicho lo que piensa, se ha quitado las máscaras y el castigo es no poderme mover de esta isla. A mí no me parece un gran castigo, ¿no? En esta isla está la fuente de lo que escribo, en esta isla están mis amigos, mi familia, las cosas que quiero. Sé que algún día podré salir, tengo 34 años, lo veré, estaré allí, quizás presentaré otro libro en Brasil y por el momento trato de canalizar toda esta energía a seguir publicando en mi blog, ¿no? Hay una frase que se repite, dice, en Cuba no hay niños descalzos. Bueno, eso yo podría matizarlo, porque yo he visto niños descalzos en las calles, he visto niños pidiendo dinero. ¿Quién tiene técnica acá? Supongamos que en comparación con otros países es pequeño el número. Está bien, ¿y por qué esos niños no están descalzos? Bien, comprar un par de zapatos en la Cuba actual costaría alrededor del salario medio de un profesional. Eso tendría que ser comprado no en mercado racionado, porque el mercado racionado no oferta zapatos. Tendría que ser comprado en el mercado en pesos convertibles, una moneda en la que no nos pagan nuestro salario, porque los salarios son en pesos cubanos. Entonces, una familia que tiene un hijo, ¿cómo le compra zapatos? Pues bien, entonces tiene que robarle recursos al Estado, tiene que delinquir, hacer una profesión ilegal, ser taxista sin licencia o pedirle el dinero a la familia que vive en Miami, en Madrid o en Luxemburgo, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños en Cuba, la mayoría tiene zapatos? Porque sus padres todos los días transgreden la línea de la legalidad, porque sus padres todos los días hacen algo no estipulado en las leyes, hacen algo en contra de la moral oficialista. Por tanto, no creo que niños con zapatos sea un logro de la revolución, sea gracias a la revolución, sino incluso a pesar de ella. Me parece que la primera clase, quizás la de las 9, no debe ser técnica para que todos los alumnos se conozcan, para que la gente, el primer día. No, 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 eso es en la escuela del Ministerio de Educación. No, compañero, yo no estoy diciendo que no haya clases, discúlpenme, yo estoy diciendo que la clase no sea técnica, para que todos los alumnos vengan en el mismo horario y puedan dar una clase. Discúlpame. Hemos acordado que cada día sean varias clases. Discúlpame. No, espérate. El lunes va a haber una clase bien de carácter general, como puede ser cultura cubana, como puede ser de los derechos. Esa será la primera. ¿Tú sobrevives de qué clase de trabajo? ¿Qué haces? Yo soy profesora de francés particular. ¿Trabaja por el Estado? No. Trabajo particular. ¿Particular? Sí. ¿Y es permitido dar algo particular? No, tengo licencia para hacerlo. Entonces tiene que... Se dieron licencias, el Estado da... Es que es muy complicado. El Estado dio licencias para ser profesores particulares, para alquilar habitaciones en la casa, para todo, hasta para rellenar fosforeras existen licencias en Cuba. Pero todas esas licencias están cerradas desde hace aproximadamente una década. Es decir, yo puedo ir a solicitar mi licencia para ser profesora, pero me van a decir que no están otorgando licencias. Y simplemente, bueno, pues no puedo acceder a una licencia. Uh-huh. Pero si pudiera, lo haría, ¿no? Yo quiero celebrar el primer aniversario del blog de Claudio, como sí, es el ahora vamos a pasar a la parte celebrativa, que es el cumpleaños del concilio de...
¿Y no tienes miedo de hablar sobre eso, por ejemplo, ahora, por la cámara, o de exponer cosas así por tu, no sé, en tu blog, tal vez? No, eso no me da miedo, porque yo creo que es un trabajo, me parece que sería bastante vergonzoso para el gobierno cubano meterme presa por ser profesora, ¿no? Creo que nunca lo haría, me meterían presa por el blog. Un año de blog. Se habla mucho de la apertura con Raúl y todo. ¿Sientes que hay un proceso efectivo de apertura acá en Cuba? ¿O no hay mucho? ¿Cuál es tu avaliación? Yo creo que en política, y es una frase clásica entre los cubanos, lo importante es lo invisible. O sea, nunca la política cubana se ha caracterizado por dejar claro cuáles son lo que está ocurriendo de verdad. Si yo te voy a decir por lo visible, por lo público, por lo que publica la prensa oficial, no hay ningún síntoma de apertura. Esa palabra es una palabra maldita que no existe en el lenguaje oficial. Por lo tanto, no hay que hablar ni de apertura. Se habla de continuidad, se habla de fidelidad, se habla de más y más revolución. O sea, ese es el discurso oficial, cero apertura. Pero en política, entre los cubanos y entre muchas, por supuesto, yo creo que en todo el mundo, lo importante no es lo visible, sino lo invisible. Y pueden haber algunos síntomas ocurriendo, determinadas relaciones o determinadas visitas o determinados contactos entre los gobiernos de los de Cuba y los Estados Unidos, por ejemplo, determinadas señales en términos de las comunicaciones que pudieran dejar una puerta abierta a la esperanza. Yo quiero imaginarme que hay una puerta abierta a la esperanza de que haya menos barreras con la información en Cuba, con la libre difusión de la información, sea canales, sea internet, sean libros. Con el tráfico libre también de las personas, salir y entrar del país. ¿Ya saliste del país? Sí, a Alemania, a Suiza. Fui a Suiza en el año 2002, la asfixia económica, la asfixia informativa, la asfixia de expresión me llevó a emigrar de mi país. Fue una experiencia muy interesante, eso me ayudó a conocer el mundo, a interactuar con exiliados y emigrantes de todas partes. Creo que me abrió un poco la sensibilidad a los grandes problemas de la humanidad. Pero bueno, la distancia, y sobre todo la distancia a mis seres queridos, ¿no? Me considero ciudadana del mundo, no soy una nacionalista ultranza, no sé bailar salsa, no como frijoles negros, no me gusta el dominó, jamás he comprendido el béisbol. Sin embargo, en esta isla me unen otras cosas, mi familia, mis amigos, la poesía de Julián del Casal, los versos de Martí, la pintura de Wilfredo Lange. Eso es para mí mis nexos con esta isla, sin fuera de estereotipos turísticos y políticos. Mi nombre es Reinaldo Escobar y mi segundo apellido es Casas. ¿Qué pasa con eso? Muchas personas en Cuba que tienen el apellido Casas no lo tienen porque lo hayan traído a España, sino porque el padre Bartolomé de las Casas bautizó con su apellido a los aborígenes que vivían en la isla, poniéndoles un nombre cristiano: Manuel Casas, Pedro Casas, Luis Casas. Y yo tengo la percepción, cuando me miro en el espejo y recuerdo mi segundo apellido, que necesariamente yo nací hace mucho tiempo en esta isla. Que yo, mi constitución física está de alguna manera relacionada con las aguas minerales profundas y con las rocas y con las piedras y con la tierra de esta isla. Yo me siento, soy un hombre del mundo. A mí me gustan otros países, he viajado a Alemania, España, Suiza, conozco el mundo. Pero voy a citar una frase que ha dicho Giovanni varias veces: la vida no está en otra parte, la vida está en otra Cuba. Eu estive na casa da Ioane duas vezes. Na primeira eu saí de lá tarde, já era 11 da noite, a Ioane mora um pouco afastada do centro e não passava mais nenhum táxi. Fiquei esperando pelo ônibus durante uma hora, mas como valeu a pena. Veio super cheio, tive que entrar me espremendo e tal, mas consegui chegar até o fundo do ônibus, onde dava para respirar um pouquinho melhor.
E aí veio a recompensa. Um grupo de 6 ou 7 estudantes, todos uniformizados, tocavam e cantavam maravilhosamente bem. Parecia cena de cinema, coisa que só acontece em filme. Um deles tocava violão, 2 outros faziam efeitos de percussão e todo mundo cantava. E mais legal ainda é que eles misturavam canções antigas, que muita gente conhece, como Guantanamera, com ritmos moderninhos. Enfim, um show, um astral espetacular. Eu levei horas pensando se eu tiraria a câmera da bolsa, o que poderia gerar alguma interferência, né? Ou se eu simplesmente deixava rolar. Quando tomei a decisão de pegar a câmera, eles desceram do ônibus. Como diz um grande amigo meu, na vida não tem replay. Mas pelo menos ficou tudo muito bem registrado aqui.